Son más de 200 las empresas francesas radicadas en Chile y en su segunda jornada de visita en París, la presidenta Bachelet desayunó con los principales inversionistas galos para destacar, en el marco de las reformas que impulsa su gobierno, la estabilidad política como garantía para sus inversiones. No somos un país poco serio, no somos populistas, no planteamos elementos en un gobierno que luego otro gobierno no pueda seguir sosteniendo. En una frase decir algo, Chile es un país confiable para invertir. La miraba atenta el ministro de Comercio Exterior de Francia en una jornada marcada por reuniones económicas que luego siguieron en la sede de la OCDE, el club de las 34 economías más desarrolladas del planeta y del que Chile es miembro hace ya 5 años. En una reunión conjunta con el secretario general, la presidenta señaló que combatir la desigualdad sigue siendo el principal desafío de su gobierno y en una reunión previa oficializó a la OCDE la petición de recomendaciones que apoyen la promoción de las buenas prácticas. Corruption raises the cost of doing business. La corrupción aumenta el costo de hacer negocios, provoca distorsiones en el mercado, desalienta la inversión y la competencia extranjera, daña las confianzas de los ciudadanos en sus gobiernos e instituciones. Tenemos un programa ambicioso para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, una reforma integral para erradicar las malas prácticas en la política, los negocios y su relación en nuestras prioridades. Y estamos agradecidos de la OCDE por la importante asistencia recibida en este tema. Por ejemplo, tomar nota de las leyes que han tenido más éxito. El tema del conflicto de intereses, por ejemplo, que en muchos casos, en muchos países ni siquiera está definido, ni siquiera está legislado, simplemente eso hace entonces que a todo el mundo lo acusen de conflicto de intereses o que no se pueda actuar en contra del conflicto de intereses. Numerosos de los países OCDE han pasado por situaciones similares y la han logrado resolver. En la misma dinámica en la que estamos hoy en Chile, de nombrar las cosas por su nombre, de reunir a los expertos, de asesorarnos por ello y de legislar o tomar las medidas administrativas que correspondan. Esta noche la presidenta Michelle Bachelet deja a París para viajar a Bruselas, donde mañana comienza la tercera versión de una cumbre que reúne a los presidentes de América Latina, el Caribe y el viejo continente. Será la ocasión en que se encuentre por primera vez cara a cara con el presidente de Bolivia, Evo Morales, luego de los alegatos que se vivieron en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Desde Francia y en esta gira presidencial fue el informe de César Sepúlveda. Las imágenes, Matilde Burgos, CNN Chile.